Pareciera que a los humanos a donde quiera que vamos siempre nos gusta dejar una huella de que estuvimos ahí. Tal fue el caso de la misión Apolo, que dejó una bandera en la Luna, pero desde la más remota antigüedad se han dejado señales visibles de que los humanos hemos pasado por algún lado. Tal es el caso de Diego Cao, un explorador portugués que estaba bajo las órdenes de Enrique el Navegante y que dejó esta curiosa inscripción, en la cual relataba hasta dónde había llegado y bajo las órdenes de quién había estado. Esta transcripción sin duda pareciera un poco extraña, pero además es un fiel reflejo de lo que pensaba en aquella época. Y es que lejos de buscar colonizar, Enrique el Navegante trataba de buscar una ruta hacia el Océano Índico, por lo cual este graffiti nos demuestra de que las intenciones portuguesas en un principio eran